Stephen Hawking ha fallecido esta madrugada a la edad de 76 años. Aunque todavía no se conoce dónde ni cuándo será enterrado, sí se sabe cómo deseaba que fuese su tumba. En 2002 afirmó que quería que su lápida llevase inscrita la fórmula de la entropía de los agujeros negros, según informó The New York Times. Se trata de una ecuación que desarrolló junto con el físico israelí Jacob Bekenstein en los años 70, y que representa un aspecto clave de sus hallazgos sobre los agujeros negros. La fórmula relaciona la llamada entropía de Bekenstein-Hawking, SBH, con la superficie del agujero negro en cuestión, A. En física, la entropía es una medida del desorden, o de cuánta información puede albergar un objeto o sistema. El resto de términos de la ecuación son constantes, K es la constante de Boltzmann, C la velocidad de la luz, la constante de Planck reducida y G la constante de gravitación universal. Por lo tanto, la entropía de un agujero negro es directamente proporcional a su superficie.